buenos días, Ángela y el programa de Córdoba TV y todos los telespectadores de Procono Televisión. Estamos aquí para un nuevo programa y para darle fuerte a esta época, que está el verano aquí encima y todos queremos lucir tipito en el verano. Más importante la salud, pero bueno, también nos gusta estar guapos y guapas. Bien, vamos a hablar hoy un poquito de una parte del calentamiento, que es una parte que tenemos que hacer siempre antes de una sesión, y vamos a dar un tipo nuevo de calentamiento. Tenemos una barra de PVC, podemos utilizar una pica o podemos utilizar también un palo de escoba, ¿de acuerdo? El calentamiento me gustaría explicaros que principalmente por dos razones por las que tenemos que calentar. Uno, porque sube nuestra frecuencia cardíaca, con lo cual mejoramos la distribución de oxígeno y de nutrientes a nuestros músculos, ¿de acuerdo? Segunda razón, las articulaciones. Imaginaros que metemos un tupper de sopa, de puchero, en la nevera y se queda como gelatina. Si lo metemos en el microondas se queda líquido, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que hacemos, hacer que suba la temperatura de las articulaciones y esos líquidos articulares dejen esa forma, digamos, gelatinosa, se transforme en forma líquida, con lo cual la articulación va a sufrir mucho menos, está como he explicado antes, ha subido su temperatura y vamos a evitar que se produzcan lesiones en esa articulación, ¿de acuerdo? Explicando así con palabras que todos nos podamos entender, es luego mucho más complejo a nivel articular que eso. Bueno, pues nada, estas son las razones por las que hay que calentar. Y la tercera importante, conexión neuromuscular, o sea, concentración aplicada a movimiento. Lo que vamos a hacer con un palo de escoba, PVC o con una pica, primero es cogerla, ¿de acuerdo? Y pasarla atrás. Arriba, tocamos la espalda, tocamos la barriga. Tocamos la espalda, tocamos la barriga, ¿de acuerdo? Muy bien, lo hacemos esto varias veces. A medida que lo vayamos haciendo, acercamos los brazos, intentamos hacerlo igual. Pero claro, ahora, no, ahora me obliga a doblar los brazos, intento no doblarlo. He acercado un poquito más las manos, intento no doblarlo y va cediendo. Aquí intenta el brazo doblarse y lo aguanto. ¿De acuerdo? Y vamos calentando. Muy bien. Eso para empezar lo hacemos 10-15 veces. Luego os recomiendo coger el palo y hacer una sentadilla, una serie de sentadillas. La sentadilla es muy importante porque trabaja sobre todo la estabilidad del tronco, también trabaja glúteos, también trabaja isquiotibiales, también trabaja cuádriceps, pero sobre todo la estabilidad del tronco y una conexión neuromuscular muy importante, con lo cual me activa toda la concentración. Con lo cual yo recomiendo que cojáis la barra, la sostengáis por encima de los brazos, separáis las piernas, las rodillas fuera, mantengáis la espalda recta, apretéis el abdomen. Y de aquí pues nos vamos a ir a hacer una serie de sentadillas con los brazos extendidos y siempre intentando que se queden todo lo posible por detrás de la cabeza o encima, no por delante, así, ¿de acuerdo? Aquí y abajo, ¿de acuerdo? También podemos quedarnos abajo un poquito, echamos el peso atrás, subimos las piernas y hacemos 10 sentadillas después de quedarnos abajo como 5 segundos y luego nos quedamos otra vez abajo. ¿De acuerdo? Esto, quedarnos 10 segundos abajo, hacer 10 sentadillas y quedarnos 10 segundos abajo, lo podemos hacer 3 series. De esto primero que hemos hecho podemos hacer 3 o 4 y es un calentamiento muy efectivo antes de hacer la actividad física. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a explicar el trabajo que vamos a hacer hoy. Es un WOD, trabajo del día, de CrossFit Training. Y fuerte, duro, como lo tenemos que hacer, como tiene que ser para dar una intensidad que nos lleve a cumplir objetivos. Como siempre, esto lo puede hacer cualquier tipo de persona. Por eso tenemos aquí 10 kilos, por eso podemos utilizar pesas de 2 kilos, de 3 kilos, de 4 kilos, de 5 kilos, de todo, de 35 kilos, lo que necesitemos, ¿de acuerdo? Son, no riáis, son 100, un ejercicio que vamos a explicar. Se hacen 100 repeticiones. Cada 20 repeticiones de este ejercicio haremos 5 burpees. Burpees lo conocéis, lo volveremos a repetir. 20, 5, 20, 5.
hasta que consigamos hacer 100 veces este ejercicio y, obviamente, 25 del otro. Ahí termina, con tiempo. Cronometramos el tiempo. Es un ejercicio de alta intensidad. Lo que una persona que esté en forma, una persona sedentaria que empieza a entrenar, pues no le haríamos un ejercicio tan largo. A lo mejor le haríamos, lo bajaríamos, iríamos 30 y 15. Pero una persona que ya esté en forma puede hacer esto perfectamente, simplemente adaptándose el peso. Lo que tenemos que hacer es adaptar el peso y el ritmo. Yo puedo hacer esto a un ritmo muy fuerte y terminar el ejercicio y habré hecho en 10 minutos y medio, más o menos, que es lo que hacemos, y un ritmo muy fuerte y es muy duro. O puedo hacerlo más despacio y al final completar el ejercicio en 20 minutos. Entonces lo puede hacer cualquier persona. Depende del ritmo, no del número de repeticiones, 100, que suena mucho. Son 10 series de 10. No es tanto. Lo más importante es el ritmo, que cada uno lo haga al ritmo que pueda. ¿Qué significa eso? Que cada uno lo haga a entre 160 y 180 pulsaciones. Si pasamos de 180, hay que parar hasta que bajen a 170, 165, 160. ¿De acuerdo? Muy bien. Primer ejercicio. Es una doble sentadilla con pesa y thruster. ¿Vale? Cuando veis los rótulos puestos en la pizarra, lo pongo en inglés, porque lo vais a encontrar en internet en inglés. En inglés, y es bueno que vayáis acostumbrando a familiarizaros con la terminología. Bien, este ejercicio es muy, muy completo, un ejercicio funcional que implica todos los músculos del cuerpo y tiene una fuerte conexión neuromuscular. Entonces, cogemos las pesas y lo primero que tenemos que hacer es hacer una sentadilla, una media sentadilla, aquí abajo. La segunda parte del movimiento será llevarnos las pesas aquí arriba, siempre con la espalda recta, ¿de acuerdo? Cuando una vez que nos hayamos llevado las pesas aquí arriba, haremos una sentadilla. Una sentadilla y arriba. Y cuando subamos, subiremos los brazos arriba. Sé que es un poco lioso, pero es cuestión de practicarlo un poco. Lo voy a hacer todo seguido, ¿de acuerdo? Sería aquí. Y ahora, muy importante, no bajamos directamente, ahora hay que bajar las pesas. Cuando las pesas están abajo, entonces ha acabado la repetición, no antes. Y entonces, cuando empezamos la siguiente repetición, voy a hacer ahora 5 seguidas, ¿de acuerdo? Aquí. Una más. Muy bien. Un ejercicio duro, ¿eh? Es un ejercicio bastante duro. Pero, repito, si lo hago, es duro porque estamos con 20 kilos. Si cogemos dos pesitas de 5 o dos pesitas de 2, sigue siendo duro, pero lo podemos adaptar a cualquier condición física. Y ahora se hacen, repito, 20 de estos y 5 burpees. 20 y 5, 20 y 5, ¿de acuerdo? Son 5 series. Lo que tarde en terminarlo será mi tiempo. Y luego puedo hacerlo, por ejemplo, dentro de 2 semanas, a ver si soy capaz, si he evolucionado en mi forma física y soy capaz de mejorar el tiempo que hice. Porque siempre tenemos que estar midiéndonos y reevaluando para ver si estamos progresando físicamente. Una vez que nos estanquemos, el cuerpo no mejora. Mejora siempre cuando vamos evolucionando. Bien. Segundo ejercicio, burpee, ya lo sabéis. Os repito, los brazos a los lados, cabeza delante de las manos. ¿De acuerdo? Me incorporo de un salto y caigo en los talones. Y un salto arriba. Voy a hacer 5 seguidos, que lo veáis. Importante, si soy capaz de caer en los talones, doy el salto. Si caigo en la punta de los pies, me haré daño en la rodilla, entonces no hago el salto. Entonces, de aquí, pongo un pie, me levanto y salto. Solo puedo hacer el salto si caigo en los talones. ¿Ok? Estaré trabajando aquí y aquí. No aquí, que me hago daño. ¿Vale? Voy a hacer 5 burpees seguidos, que los veamos. Aquí.
ritmo. Cabeza delante de las manos, pecho al suelo, talones y arriba. Muy bien. Os dejo el reto. Y si alguien quiere, que me mande el tiempo. Y le puedo decir, si me manda ahí el tiempo, a www.elitepersonaltraining.es, repito, www.elitepersonaltraining.es, me mandáis el tiempo y os puedo decir, y el peso que habéis cogido, y os puedo decir pues, qué condición física tenéis, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias. Despedimos Ángela y todo el programa de Córdoba TV aquí con nuestra mascota del gimnasio, con Burpee, con su banderita australiana. Y hoy os vamos a decir que si alguien se quiere apuntar, estamos organizando un viaje a Sierra Nevada, porque han dejado los precios muy, muy baratos, tanto de hotel como de incluso lo mismo Forfait y la estación, que solo tiene a 33 euros, cuando normalmente son a 50. Y el 20-21 de abril vamos a hacer un viaje por si se quiere apuntar a alguien, ¿de acuerdo? Si os queréis apuntar, podéis contactar con nosotros en el 696-800-345 o www.elitepersonaltraining.es. Y tenemos una oferta muy barata de hotel y clases y material y autobús y los forfait. Así que, si a alguien le apetece, vamos a hacer un poquito de deporte, ¿de acuerdo? Muchas gracias.